¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.ga, les da la bienvenida. Quiero manifestarles que en este canal de YouTube está abierta la puerta para que usted pueda proceder con mi ayuda a incrementar su conocimiento en materia de Microsoft Access en la parte de programación con Visual Basic. Recordarles que es muy importante ampliar la habilidad, la destreza, la experiencia, la competencia en aras de forjarse, a endurecer, a empoderar, a blindarse de este conocimiento que tal vez en algunas partes no es muy usado, pero no porque de pronto no sea práctico, sino la razón sencilla es porque el tema tal vez para abordarlo no es tan fácil, es un poco complejo, pero yo siempre he dicho que las cosas complejas, las cosas difíciles, a esas hay que marcarles más, porque esas que son difíciles son las que nos permiten llegar a triunfar, son las que nos permiten conquistar. Esas que son difíciles son las que nos permiten llegar a un radio muy grande, a un diámetro muy grande de gente. En cualquier punto cardinal, occidente, oriente, norte o sur. Y el dinero, obviamente, de manera rápida, estará afluyendo en su persona. Y para obtener el dinero, usted no necesita netamente radicarse en una específica zona, no. Simplemente trabaje la inteligencia un poco más y la estrategia para poder llegar a ese grupo de personas que en cierta manera necesitan esa información. Echo mano, por ejemplo, a algo donde muchas personas lo necesitan, específicamente estudiantes de secundaria, grados noveno, décimo y once, necesitan de esta información y muchísimo. ¿Por qué la necesitan? Porque lastimosamente en los colegios que se encuentran ubicados en nuestra zona de Suba, de nuestra ciudad Bogotá, de este país Colombia, no existe tanto personal calificado e incrementando enormemente su talento humano en función a este tema. Muchos no lo tocan porque tal vez la gente siempre está acostumbrada a tomarlo fácil, tal vez siempre la gente está acostumbrada a ganarse dinero de la manera más fácil, sin tanta complicación. Pero tengamos en cuenta una cosa. Son muchos los jóvenes en este momento, en los colegios, donde yo sé que requieren de este tema, y mucho, pero lastimosamente no hay docente preparado para abordar el tema. Yo estoy preparada para abordar el tema, yo estoy preparada porque tengo la experiencia, porque he ampliado mi competencia, porque he ampliado mi experticia, porque he tenido la oportunidad y la he creado de que a mi mundo lleguen personas que me requieran, personas que necesiten de mi orientación, de mi asistencia, de mi asesoría, personas que les gusta cómo desarrollo mi trabajo y la manera organizada como lo manejo, como lo llevo. Entonces, solamente pinto acá una cosa, amigo, amiga. Si usted es un docente y trabaja en un colegio, más exactamente en un colegio donde se trabaja la secundaria, donde se trabaja la media vocacional. De pronto, para aquel que no la entienda, media vocacional es cuando nos referimos a los grados décimo y once. Y la secundaria cuando nos referimos al grado sexto, séptimo, octavo y noveno. Incluso dentro de la misma primaria. Si usted tiene la posibilidad de poder ayudar a muchos niños, a muchos adolescentes, a inmersarse, a
ayudarlos a empoderarse en el tema. De verdad que usted estaría, de verdad, abriendo enormes caminos para que la gente en el conocimiento pueda extenderse y pueda crecer y avanzar. Les dejo esa reflexión. Los colegios de Bogotá no cuentan con talento humano especializado en ACCESS. Pueden saber otras cosas, pero ACCESS no. Y a nivel de la materia informática como tal, lastimosamente, el ingeniero de sistemas pica en muchas cosas, pero no se dota de dominar con fuerza un tema específico. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que se empodere en un tema específico. Lo he explicado en otras ocasiones que existen 47 tipos de lenguaje. Traten ustedes de empoderarse de alguno de ellos, de Ruby, Objective-C, Android, HTML5, Java, PHP, PostgreSQL, bueno, cualquier cantidad existen, Visual Basic, etcétera. Lo importante es que usted se empodere, lo importante es que usted se dote, se arme de conocimiento para que pueda ayudar a muchas personas. Yo, hoy por hoy, mi tarea fundamental, mi misión fundamental que hago todos los días es construir conocimiento para el mundo. Yo no estoy construyendo conocimiento para dos personas ni para tres. Estoy construyendo conocimiento para el mundo. Y cuando me refiero al mundo, me refiero a que en un tiempo muy determinado, muy mínimo, prácticamente en el día yo podría estar atendiendo alrededor de 200, 300 personas por día. No las conozco porque prácticamente la emisión de mis conocimientos los emito a través de internet. Pero sí me doy cuenta por un tablero estadístico que yo tengo, donde sí puedo conocer que justamente cada día las personas están mirando mis videos. Todos los días sin falta se están moviendo. Todos los días están por encima de las 200 visualizaciones. ¿Y eso qué representa? Que yo no estoy enseñándole a dos personas ni a tres, estoy enseñándole al mundo. Y la idea es que usted también, en cierta manera, se pueda enfocar en enseñar al mundo. No se preocupe que la plata llegará poco a poco. La plata llega. Porque hay una parte que dice en la palabra de Dios que todo lo que usted dé, así como yo lo estoy dando, todo lo demás vendrá por añadidura. Confía en Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Es increíble, pero es cierto. Bueno, mis amigos, entonces termino acá este pequeño preámbulo que comencé en este video y concluyo en la parte que tiene que ver con lo siguiente. Voy a entrar a hacer el desarrollo, emisión y conducción de este video que se titula como el BED Project número 62. Estamos hablando del módulo personas, estamos en la fase de consultas, estamos situados en el tema de los proveedores. Esta es la entrega número 5. Y en esta entrega número 5 ya prácticamente me voy a radicar en darles especificaciones para que cuadren la consulta para tomar la vista de la fecha de alta y la fecha de vinculación de los proveedores. Empezamos entonces. Entonces vamos a meternos en el BED Project. Y estando en el BED Project, entonces vamos a tomar camino para poder emitir esas consultas. Observemos una cosa muy importante. Nosotros a nivel de, aquí vamos a cerrar esta ventana, clic derecho cerrar. Nosotros a nivel del CL, si vamos aquí y tomamos CL, ¿sí? Vamos a tomar persona CL. Vimos el 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, el 4 y el 5 hablaban sobre nombre, sobre dirección y nombre. El 7 hablaba sobre la fecha. Entonces, en este caso, el 7, ¿sí? El 7, vamos a transmitir el detalle siguiente. Ay, espérate un segundito. 4 y 5, bueno, 6 y 7. Sí, 6 y 7. Entonces, aquí hacemos un clic derecho al CL6. Entonces, ahí entonces tenemos lo siguiente, tenemos la fecha del registro, tenemos en este momento
lo que corresponde a la información que se encuentra conectada con el formulario. Bueno, esta consulta que tenemos acá, que se llama CS Persona CL6, así tal como está, podríamos aprovecharla y utilizarla, pero con función AMP Personas 4. ¿Sí? Bueno, ya les diré cómo se hará esa parte. Bueno, esa podría ser una. Esta es de la fecha del registro. Y la otra, la 7, corresponde a la fecha de vinculación, que también igualmente le vamos a hacer una cosita especial. Bueno, entonces, mucha atención cómo vamos a reutilizar estos dos elementos que son la consulta 6 y la consulta 7. Bueno, nosotros tenemos en detalle lo siguiente. Si nosotros echamos mano, por ejemplo, a CS Persona, vamos aquí a mirar, CS Personas PRB, ahí tenemos hasta la 6, ¿no es cierto? Entonces vamos a copiar acá, vamos a hacer una copia, y vamos a pegar para obtener la número 7, ¿listo? Bueno. Ok. Entonces, una vez que tenemos la 6 y la 7, recordemos que la 6 es la que va a ser la de la fecha alta. La fecha alta, y esta va a ser la de la fecha de vinculación. Entonces, vamos a hacer un clic derecho en PRB6, vamos a ir a la vista del diseño. Entonces acá vamos a quitar, por ejemplo, elementos que no queremos ver. Entonces quitamos el NID, dejamos el celular, la dirección y lo demás lo retiramos. Listo, ya está retirado. Entonces la fecha de registro está acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Vamos a traer consigo la información, mejor así. Vamos a hacer lo siguiente, acá, en este punto de la consulta PRB6, vamos a guardar, y aquí en el parámetro de la fecha del registro, que es la fecha alta, ahí, vamos a decirle lo siguiente, mayor, ahí, decimos acá, sí, mayor, igual, al 091, formularios, símbolo exclamación, luego ponemos FMCS persona PRB y acá ponemos el 1, ¿sí? Ahí está, doble clic, símbolo exclamación, entonces vamos a poner la fecha, ¿sí? La fecha, entonces fecha inicial, listo, ahora espacio, ahora ponemos el término I, ahora ponemos menor, igual, y nuevamente, todo lo demás igualito al 091, formularios, símbolo exclamación, FMCS persona PRB 1, ahí está, doble clic, símbolo exclamación y ponemos acá la fecha final. Bueno, toda esta información así se copia, toda esa se copia. Bueno, guardamos acá, cerramos acá y tomamos el CS persona PRB7, clic derecho, vista diseño, entonces acá simplemente la fecha del registro, aquí vamos a tomar la fecha de vinculación, la vamos a poner acá, y la fecha de registro, como el NID, eso se va, el celular y la dirección se queda, y el restante, que es el email, el tipo de provisión, la categoría, ¿sí? Todo lo demás, eso se va. En esta parte que dice fecha de vínculo, ahí vamos a pegar simplemente la información que hemos traído del anterior. Entonces le decimos pegar. ¿Sí? Ahí está. Entonces acá abrimos acá. Ahí. Y ahí tenemos el PRB1. Está listo totalmente. Bueno, ya tenemos esa parte construida. Bueno. Entonces tenemos las consultas construidas, las 6 y las 7 están construidas. Ahora, ¿qué nos falta? Cuadrar los formularios. Pero bien, los formularios como tal,
Pues nosotros lo que hacemos acá es lo siguiente: vamos a aprovechar los dos formularios que tenemos de CL6 y CL7. Entonces vamos a buscarlo. CL, ¿sí? El 6, por ejemplo. Este formulario que dice FMCS personas CL6, lo tomamos clic derecho, sacamos una copia, clic derecho y vamos a pegar. ¿Cómo lo vamos a llamar? 1, 2, 3. Vamos a llamarlo PRB y el 6. Y acá quitamos esta expresión que dice copia de y listo. Bueno, ya quedó. Y del 7 hacemos la misma historia. ¿Sí? Ahí. Clic derecho, copiar, clic derecho, pegar y acá quitamos estas tres letras CL7 y ponemos el PRB7 y lo que es el término del principio que dice copia de lo quitamos. Ya tenemos dos formularios, el 6 y el 7. Entonces vamos a volver otra vez a llamar acá el PRB6, ahí está. Entonces este formulario FMCS persona PRP6. Lo vamos simplemente a cambiar. ¿En qué la vamos a cambiar? Aquí primero la palabra no es cliente, sino vamos a ponerle proveedores. ¿Listo? Por fecha alta. Bueno. Esta parte, acá, entonces vamos a cambiar la parte que corresponde al origen del registro. Entonces acá, en datos. El origen de registro, ahí vamos a quitar el 6, la L y el C. Vamos a poner PRB6, ahí está, PRB6, listo, ya está. Entonces acá aparece en verde y bueno, los demás elementos están ok. Entonces este elemento acá, hoja de propiedades, acá abrimos el origen del control y buscamos el ID per PRB, listo. Bueno, ya lo está. Acá también tenemos que cambiar. Entonces, hoja de propiedades, acá simplemente per CL. ¿Sí? Es más, aquí lo podemos hacer así. Ahí, entonces tomamos el ID per, pero recordemos acá una cosa importante, espérate. Este elemento que está acá, vamos acá a donde dice otras y ahí le cambiamos el término per por el término PRB. Listo, con eso, cuando ya estamos acá, entonces es muy sencillo, cuadramos acá y ahí aparece el ID per. Cerramos con paréntesis y listo, ya está cuadrado. Entonces ya está cuadrada la consulta, ¿sí? ID per PRB, acá entonces no sería cliente, sino sería proveedor. Perfecto, ya está. ¿Qué más sería ahí? Nada más, fecha registro. Entonces, esta parte de aquí se guarda, porque ya pues está lista. Ahora vamos para el 7. Nótese cómo reutilizando las cosas nos puede ir mejor porque vamos avanzando más rápido. Entonces acá ponemos proveedores por fecha de vinculación. Vamos aquí al origen del registro. Entonces acá en el origen del registro quitamos estas tres letras, ponemos el PRB7. Listo, ya lo está. Entonces acá tenemos que cuadrar dos campos, ¿no? Que son este que tenemos acá. Ah, bueno, este, hoja de propiedades. Acá, entonces en este término acá le ponemos el ID per y acá en otra le ponemos un 2 PRB. ¿Listo? Y acá en la fecha, acá en el origen del registro, abrimos y ahí ponemos el FSC. Y acá también le vamos a poner el FSBCC. ¿Listo? Ahí está, ya quedó cuadrado. Entonces ahora acá cuadramos en esta parte. Ahí borramos esto que está acá y ahí aparece el IDPR. Cerramos con paréntesis, tabulador y ya está listo. Entonces, observe cómo ya cuadramos esto que está acá y no más. Está listo la fecha de vinculación y la fecha de alta. Guardamos la información. Esto de acá lo corremos un poco más a la izquierda para que quede centrado. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar.
Acá ponemos el 6, miramos a ver cómo nos quedó el formulario. Ahí también. Ya. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Listo. Entonces ya tenemos tanto la una como la otra. Bueno, ahora lo único que nos queda es cuadrar en FMCS persona PRB1, ¿sí? Entonces aquí vamos a buscar el 1. Ahí está. Entonces, tanto acá en la parte de fecha inicial y fecha final, el término que está acá, aquí lo único que hace es que enfoca hacia la fecha inicial. La fecha final es donde vamos a cuadrar ese elemento. Tenemos a la hoja de propiedades, vamos a eventos, aquí, entonces abrimos. Y acá, exactamente en este espacio que dice fin, ahí. Entonces, aquí donde dice fecha alta, ¿sí? Ahí dice el número 6 y acá dice fecha vínculo, dice el número 7. Entonces acá el término CL cambia por el PPRB. ¿Listo? Y acá este también por el PRB. Quitamos esta C, esta L. Y listo, ya nos quedó. Guardamos acá y salimos de acá. Que haya conectada la información. De esta manera, sí, ya nos quedó cuadrado el de proveedores. Entonces, ahora lo que hacemos simplemente es probar. Vamos a salir de acá. Vamos a entrar nuevamente al web project. Y en la consulta. Entonces, cuando nosotros damos una fecha alta, ¿sí? Entonces ahí aparece la fecha inicial. Entonces ponemos, por ejemplo, 22/02/2018 al día 27/02/2018. Al darle un enter, pues ya nos sale proveedores por fecha alta. ¿De acuerdo? En cuanto a registro. Y si fuera en cuanto a la fecha en que el sistema se registró, ¿sí? En cuanto a la parte del vínculo, ¿sí? Pues la misma historia. Entonces acá simplemente salimos de acá, volvemos a entrar, vamos a tomar la fecha del vínculo, entonces decimos, por ejemplo, del 20 de febrero del 2018 al 8 de marzo del 2018 y ahí ya entonces nos aparece el dato. ¿Listo? Como tal, bueno, hay una cosa aquí importante. Es que tenemos que cuadrar una partecita aquí que nos faltó. Vamos a mirar acá. Una parte que nos faltó cuadrar acá. Espérate a ver. CS persona PRB, el 6. Fecha alta se está bien. Entonces es la 7. Acá. Fecha ahí. Entonces acá sería vínculo, ¿no? Vinculado, listo. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Ahora sí, listo, mis amigos, ya quedó esa parte corregida. Entonces, así de esta manera ya terminamos el video número 62. Con ustedes estuvo Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Hemos terminado la parte de los proveedores en esta fase de la consulta de módulo personas, de esta base de datos relacional llamada BPROYE del proyecto veterinario. Muchas gracias y los invito a que estén pendientes de la próxima entrega que tiene que ver ya con lo que son los vendedores. Hasta pronto. Gracias.